Bueno, igual empezamos, ¿no? Bueno, arratsaldeon, lehenengo eta behin, sareren izenean mila esker ekitaldi honetara etortzeagatik. Eskerrik asko ere, eztabaida honetan parte hartuko duzuten pertsonei, Jose Antonio Martin Padin, Iñigo Iruin, eta Iñaki Lasagabasteri. Alde berean, eskerrak ere Eva Domaikari, eztabaida honetako moderatzailea. Eta guztioi zuei eta parte hartzaileei esker mila. Decía en primer lugar el agradecimiento a los ponentes, a José Antonio Martín Pallín, aunque después Eva, imagino que hará también una semblanza de cada uno de ellos. Permitirme decir de él, bueno, pues excelente magistrado, comprometido y reconocido con los derechos humanos y viejo amigo. Iñigo Iruin, me conocéis a mí todos y todas vosotros, abogado de prestigio, incluso prestigio reconocido por quienes no son sus amigos. Y Iñaki Lasagabaster, catedrático, colaborador activo de SARE y también amigo desde que llevábamos pantalones cortos. Y Eva Domaica, rigurosa periodista de la cadena SER y mi jefa en las tertulias de los lunes en la cadena SER. Bueno, a todos ellos, eskerrik asko. Gracias por haber aceptado la invitación de SARE para participar en esta primera mesa redonda de las tres que se van a celebrar y que se van a celebrar bajo el paraguas o bajo la denominación de Primeras Jornadas por la Paz y la Convivencia, con la colaboración también del Ayuntamiento de Gasteiz. Y sin duda a todos ustedes, gracias. Gracias por estar aquí, por haber venido a esta mesa redonda. Gracias también por querer saber qué está pasando para que este largo conflicto que ha vivido nuestro pueblo no llegue a cerrarse de una manera definitiva. A quienes hoy estáis aquí, posiblemente atraídos por una mesa que está compuesta por personas de mucho prestigio, pero es posible que desconozcáis o conocéis poco lo que es SARE, si me vais a permitir un par de cosas de manera muy breve. SARE es fundamentalmente una red plural, compuesta por hombres y mujeres que venimos de espacios políticos diferentes, incluso hombres y mujeres que hemos estado enfrentados en el pasado, porque hemos mantenido posiciones políticas diferentes, pero que hemos sabido también unir esfuerzos, unirnos, en aras de conseguir fundamentalmente trabajar por el respeto a los derechos humanos, no solamente de las víctimas, por supuesto que también de las víctimas, pero también los derechos de los presos y presas, y sobre todo intentando coadyuvar a conseguir una sociedad mejor de la que a nosotros nos dejaron nuestros mayores. Ese es el objetivo de SARE y por eso estamos trabajando. Esta sociedad, sin duda, es una sociedad que ha sufrido mucho, muchas violencias, con muchas víctimas y víctimas que no deben de ser diferenciadas porque el dolor no admite diferencias, como bien nos recordaba hace unos días Sara Huesa en una entrevista que le hacían y que fue muy, muy clara en su manifestación. Y es por ello que creo que tenemos el derecho a mirar al futuro con esperanza y también con un cierto grado de ilusión. Sin pasar página, por supuesto, pero también o tampoco sin anclarnos en el revanchismo. Eso exige un relato de la memoria inclusivo, un relato donde las heridas que a mí me hayan podido infligir no me impida ver y admitir las heridas que hayamos podido infligir a los demás, y es por ello que en ese camino, no hacia el olvido, sino a la búsqueda de un espacio amplio de convivencia, no sobran quienes quieran construir y quienes quieran avanzar. SARE, llevamos aproximadamente 2 años y pico de vida. Tiempo este en el que estamos intentando trasladar al conjunto de la sociedad vasca, pero también fuera también de nuestras fronteras, la necesidad que todos y todas tenemos de cerrar definitivamente este periodo de confrontación. Porque 5 años después de la decisión unilateral de ETA de abandonar definitivamente su actividad armada, nos encontramos con que el Estado, entendiendo el Estado como algo más amplio que el propio Gobierno, también entendiendo el Estado como la propia justicia, no ha dado un solo paso en positivo, sino más bien al contrario. Sus posiciones, yo creo no equivocarme si digo que son bastante más inflexibles, bastante más vulneradoras de derechos que antes de octubre del año 2011.
se mantiene la política de alejamiento, que afecta fundamentalmente a un colectivo, que es el colectivo familiar de los presos y presas, que es un colectivo que nunca ha sido juzgado ni condenado por delito alguno, pero es el que más directamente sufre la política de alejamiento que sufren sus familiares presos. Se mantiene en prisión a presos y presas gravemente enfermos, incluso con enfermedades incurables, o se continúa aplicando, como después os trasladará Íñigo Iruín, una legislación de carácter excepcional, la Ley Orgánica 7/2003, que en la práctica supone cadenas perpetuas encubiertas a muchos presos y presas vascos. Bueno, pues contra todo esto estamos trabajando desde SARE y os animamos a que colaboréis con nosotros. Hoy más que nunca necesitamos vuestra ayuda, en la forma que queréis prestarla. No quiero olvidarme, porque si no a Mech me va a echar la bronca, que cuando salgáis ahí hay una urna en negro, para que si alguien quiere dejar su donativo nos va a venir muy bien. Pero que no es solamente una ayuda de carácter económico, sino cualquiera que quiera colaborar con SARE, sin duda que tiene las puertas abiertas para hacerlo. Yo quiero trasladar, y con esto voy terminando, un mensaje fundamentalmente de esperanza y de agradecimiento a quienes trabajan en el día a día en la red ciudadana SARE. A ellas y a ellos les queremos decir que no hay que cejar en nuestro empeño, porque el objetivo merece la pena. Y que todas las zancadillas que nos pongan, sin duda que las vamos a ir superando, y la verdad que están siendo muchas en estos dos años de vida que lleva SARE trabajando, que a pesar, por ejemplo, de los intentos de asfixiarnos económicamente, que se inicia allí en enero del 2015, cuando la Audiencia Nacional, el juez Velasco, insta a la Guardia Civil a que nos quite las bolsas de recaudación de aquella masiva manifestación en Bilbao, dinero que iba destinado a pagar los gastos generados por la organización y sin duda que nos ha creado muchos problemas económicos. A pesar de eso, nosotros vamos a seguir trabajando, porque tenemos detrás una parte importante de la sociedad que nos está apoyando. Y a pesar también de que se continúen manteniendo los tics del pasado e incluso se haya llegado a intentar evitar que estas jornadas se puedan celebrar a través de la Administración del Estado, de la mano del delegado del Gobierno en el País Vasco, en un intento de evitar que esto se celebre, tenemos que decir, o queremos deciros, que seguimos y que seguiremos trabajando por los objetivos por los que nacimos, por la paz y también por la resolución del denominado conflicto. Este es el objetivo de SARE: coadyuvar, alcanzar, si no es la reconciliación, sí cuando menos poder mirarnos a la cara sin odios y sin revanchismos. Yo termino con el título de la conferencia de mañana. El título de la conferencia de mañana es: cerremos la puerta al sufrimiento y abrámosla a la esperanza. Ese es el objetivo que desde SARE perseguimos. Bene benetan, eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko, Joseba. Eskerrik asko guztioi ona etortziagatik, eta bereziki SARE-ri eta Gasteizko udalari babesle den heinean gonbidapenagatik. Primera mesa redonda de estas jornadas, la que tenemos ahora por delante. El objetivo de esta primera mesa redonda es debatir sobre los derechos de las personas presas y la política penitenciaria, concretamente sobre tres aspectos en los que esta política y los derechos fundamentales de las personas presas colisionan: dispersión, doble cómputo de penas y legislación de excepción y defensa jurídica. Están aquí sentados, ya les ha presentado Joseba, tres juristas de prestigio, tres de los 100 firmantes del dossier de SARE y Kasmirak, breves consideraciones sobre los derechos de las personas presas del País Vasco, Euskal Herria y la política penitenciaria del Gobierno español. Un dossier que se hizo público, se presentó a la prensa y que se está enviando ya a diferentes asociaciones. Se está empezando a enviar, lo va a recibir mucha gente de aquí, de Euskal Herria, pero también incluso instancias europeas. El abogado magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, el catedrático de Derecho Administrativo, Iñaki Lesaga-Baster, y el abogado Íñigo Iruín. Importante el contexto, decía Joseba, que nos encontramos 5 años después desde que ETA cesara su actividad armada. No se ha disuelto, pero hace 5 años que cesó su actividad armada. Y según el último informe de Etxerat, son 363 las personas presas vascas que cumplen pena en 70 cárceles. Hoy vamos a hablar de ellas, pero no como habitualmente hacemos, que solemos hablar de ellas desde el punto de vista político, sino que lo vamos a hacer desde el punto de vista jurídico. Vamos a hablar de cómo a veces
En palabras de Luigi Ferrajoli, el Estado de Derecho se defiende mediante su negación. Después de escuchar a los ponentes, vamos a abrir un turno para que puedan formular las preguntas que quieran. Supongo que han visto que tienen casi todos ustedes en la silla en la que están sentados estos tarjetones para que puedan formular las preguntas. Hay personas de SARE entre el público, lo único que tienen que hacer es hacérselas llegar. Las traemos aquí y las formulamos a los ponentes. Euskeras, nahi baldin badizue galdetu, ba, aukerarik badago, eh? Gero, erderaz, saiatuko gara, bi hizkuntzetan egiten, ba, jende guztiak, ba, enteratu dadila, ba, erantzunaz, baina, bueno, aukerarik baldin badago. Empezamos con Martín Pallín. Martín Pallín es abogado, es magistrado emérito del Supremo, es un tribunal en el que también ejerció como fiscal, comisionado de la Comisión Internacional de Juristas, con sede en Ginebra, ha sido miembro del Comité de Bioética de España, presidente de la Asociación de Derechos Humanos de España, de la Unión Progresista de Fiscales y portavoz de Jueces para la Democracia. Una trayectoria, como decía Joseba, en la que más allá de sus méritos profesionales, siempre ha destacado por su independencia y su compromiso con los derechos humanos y con la justicia. Yo tengo guardado un artículo que escribió, creo que fue en El País, tras la anulación de la doctrina Parot, que se llamaba Ojo por ojo, todos ciegos, y que podríamos aplicar perfectamente a esta mesa redonda de hoy. Martín Pallín nos va a hablar, nos va a aclarar qué es el doble cómputo de penas, la decisión marco europea de 2008 para que las resoluciones firmes de un órgano judicial europeo tengan los mismos efectos en cualquier otro país de la Unión Europea, la transposición que se ha hecho en España, que la limita, que la contradice, y la posición adoptada por los tribunales respecto a esa posible colisión entre las dos. Todos seguro que aquí hemos oído hablar de acumulación de condenas, del doble cómputo, pero yo personalmente no lo entiendo, así que seguro que ustedes también tienen muchas dudas. Actualmente, vuelvo al informe de Cherat, hay 79 presos vascos cumpliendo condena en el Estado francés. Si se aplicara la decisión marco europea, que obliga a descontar condenas, 7 quedarían libres ya, y al resto, a casi todos, se les rebajaría las condenas unos 6-8 años. Les cuento la última novedad antes de escucharle. La europarlamentaria del PNV, Izaskun Bilbao, recibió hace 15 días una nueva respuesta de la Comisión Europea a una interpelación que hizo sobre esta cuestión. Y en la respuesta, yo no sé si un rayo de esperanza, las autoridades comunitarias dijeron que van a efectuar un análisis exhaustivo, objetivo y global de las condiciones en las que las autoridades españolas han traspuesto o van a transponer las decisiones marco. Advierten de que si las normas estatales no se ajustan al derecho de la Unión, podrán adoptar las medidas necesarias para corregir los problemas que se detecten, incluidos, dicen, los procedimientos de sanción. Recuerda, Bilbao, que estamos ante la tercera advertencia pública de Europa a España en esta materia. Cuando quiera. Arratsa León, eskerrik asko. Ahí termina mis conocimientos de poder expresarme en euskera, que me hubiera gustado. Se me ha adjudicado un de los tres temas. Gracias. Puede cometer 3, 4, 5 o 6 delitos y la ley, desde hace muchísimos años, desde el siglo pasado, desde 1862, tiene previsto que en un momento determinado todas esas penas se van acumulando y establece un mecanismo de acumulación y de refundición que tiene como objeto que si sumaban todas las penas 50 años, pues esto queda reducido a los límites que marca la ley, que pueden variar según la cuantía de cada una de las penas, 15, 20 o 10 años. Bien, dicho esto, que en el siglo XIX y en el siglo XX se circunscribía exclusivamente
a los estados soberanos, porque el derecho penal se resiste a ceder la soberanía, y la prueba es lo que acabas de leer de la Comisión Europea, pues tenemos otro panorama distinto. Ya las sentencias o las condenas no solo provienen de nuestro país, sino que pueden provenir de otros países, en el caso concreto de Euskal Herria, muy relacionados con las condenas en Francia por el tema de terrorismo, pero también hay que reconocer que España tiene firmados, aparte de sus compromisos con la Unión Europea, tratados con países tan diversos y tan distintos como Tailandia, por un lado, o por otro lado, pues el Principado de Andorra. Y también ya me anticipo diciendo que el Tribunal Supremo acoge con entusiasmo el cómputo de las sentencias dictadas por Tailandia y Andorra, pero parece que no le gustan mucho las que dictan los tribunales franceses y se resisten a cumplirlas y entrar dentro de ese cauce en el que nosotros voluntariamente hemos entrado. Nadie nos ha obligado, que es la Unión Europea. Desde el momento en que formamos parte de la Unión Europea, asumimos una serie de compromisos, entre los cuales está cumplir lo que los técnicos llamamos directivas y decisiones marcas, que en definitiva serían las leyes o las normas emanadas de la Unión Europea, en este caso en materia penal. Pero claro, las leyes, como sabemos los juristas y sobre todo los que hemos tenido la función de encargarnos de aplicarlas y de interpretarlas, pues deben ser interpretadas, valga la redundancia, de acuerdo con una serie de principios entre los cuales las constituciones y los principios orientadores de la Unión Europea nos marcan cuáles pueden ser las claves. Si un jurista, cuando va a interpretar un texto, lee la Constitución española, verá que en el artículo primero dice que los valores superiores del ordenamiento son la libertad y la justicia. Si nos trasladamos al ámbito europeo, pues con todo el tránsito que ha tenido desde los orígenes de esa Europa de los mercaderes, que ya va camino de ser una Europa política o de principios o de valores, pues toda esta trayectoria nos lleva también a declaraciones como el proyecto de Constitución Europea y la creación de lo que los que nos movemos en ese ámbito llamamos espacios de libertad, seguridad y justicia. Luego el jurista puede leer, ustedes también pueden leerlo, no hay más que saber la gramática castellana, pero eso no vale. En este país hay una tendencia, quizá heredada de 40 años de dictadura, de confundir el estado de leyes con el estado de derecho. Las leyes se publican en el Boletín Oficial del Estado y las hacen determinadas mayorías, pero no son definitivamente la última razón que debe ser cumplida a ciegas, acríticamente y sin poner de relieve que puede haber espacios para llegar a una conclusión o a una conclusión contraria o intermedia. Por eso me da lástima tener que recordar a muchos juristas, a mis colegas de la Sala Segunda, que el Estado Democrático de Derecho se caracteriza por los principios y no por las leyes. Y por si no lo sabían, la dictadura franquista era un Estado de leyes. Además, una proliferación de leyes que no se pueden ni imaginar. El Boletín Oficial no paraba de publicar leyes. Por tanto, esto es importante para saber distinguir ambos planos. Todavía se piensa que las constituciones o los grandes principios son una especie de pergamino decorativo que se cuelga en frontispicio de los tribunales y que lo que hay que aplicar es mecánicamente la decisión mayoritariamente decidida o tomada por los que ostentan la potestad de legislar. Yo les diría, yo siempre he sido un seguidor de la jurisprudencia del Tribunal Supremo norteamericano, que ha progresado
a golpe de votos disidentes. Y en este momento, cuando lleguemos ya más adelante en el desarrollo del cómputo, veremos que afortunadamente, dentro de la Sala Segunda del Tribunal Supremo hay una notoria disidencia, hasta tal punto de que prácticamente está dividida en dos posiciones antagónicas. Pues bien, los jueces del Supremo, en un debate sobre su legislación, que es completamente, su normativa, que es completamente distinta, llegaron a decir que el juspositivismo, es decir, los que se aferran a la letra de la ley, yo en esto le recordaría a muchos de mis colegas que son profundamente católicos, lo que dijo San Pablo, que la letra mata y el espíritu vivifica. Por lo menos, si no me hacen caso a mí, que le hagan caso a San Pablo, que alguna autoridad tendrá sobre ellos superior a la mía. Y, por tanto, si el espíritu vivifica, pues que tomen en cuenta lo que dijeron los jueces norteamericanos cuando advirtieron que los que se aferraban estrictamente a la letra de la ley denotaban tener una sintomatología fascista. Lo dijeron ellos, no lo digo yo, pero bueno, es una advertencia bastante para tomar en consideración. Pues bien, cuando todas estas normativas ya estamos dentro de un ámbito que no es global, no podemos hablar de globalización, sino de regionalización, la región europea, en el otro lado la región suramericana, incluso en África y también tribunales de derechos humanos de carácter regional, pues todo este conjunto de organizaciones o de órganos pues se rige por una serie de normas. En la Unión Europea se dictan directivas y decisiones marco. Yo quiero llamar también la atención sobre una cuestión que me preocupa de la Unión Europea y sobre todo de los juristas españoles. La Unión Europea habla, por un lado, como les he dicho, del espacio de libertad, de seguridad y justicia, y por otro lado, del espacio del libre comercio. Pues bien, las directivas europeas, la mayoría de ellas, son todas de carácter económico. Y entran en las leyes españolas, en el ordenamiento español, directamente por lo que llamamos la pasarela. No necesitan ser reproducidas, readaptadas o incorporadas mediante leyes nacionales al ordenamiento jurídico. Y nadie ha protestado de esto. Se admite con gran naturalidad que en lo que tiene de materia económica la Unión Europea, no hay objeción para que sus directivas y sus normas sean adaptadas inmediatamente por la legislación española y sean de obligado cumplimiento por los tribunales españoles. Pero, sin embargo, cuando llegamos al derecho penal, ya empiezan las reticencias. Y quiero hacer constar que no solamente en nuestro país, también en otros países, porque, como decía, todavía hay un resabio nacionalista y soberanista respecto del derecho penal. Para que se hagan ustedes una idea de la incongruencia de la Unión Europea, de sus principios con ese respeto a la soberanía penal de los Estados, conviene recordar que hasta hace unos 10 o 12 años, no recuerdo exactamente, en Irlanda se castigaba la homosexualidad. Y esto no perturbaba a los señores de la Comisión ni a los señores del Parlamento Europeo, porque estaba dentro de esa idiosincrasia que se respetaba del derecho penal. Por tanto, no nos debe extrañar en demasía que haya también o que se hayan producido estas reticencias en España. Ahora, eso es cierto, ya lo he dicho, se acoge con mucho más entusiasmo a Tailandia y Andorra que a las sentencias francesas. En el desarrollo de lo que les vengo exponiendo, pues la Unión Europea toma una decisión marco en el año 2008, el 24 de junio,
en el que se establece que es el principio de equivalencia de las resoluciones condenatorias entre los Estados miembros. Esta decisión necesita, por lo que he anticipado, ser traspuesta, es decir, traducida, traspuesta, pasada por el Parlamento español, aprobada en el Parlamento español y después transformada en una ley española obligatoria para todos los que estamos sometidos al ordenamiento jurídico. Pues bien, vamos a jugar con las fechas, para que vean ustedes el entusiasmo con el que nuestro país acoge esta decisión, que sabía incuestionablemente que iba a afectar, por supuesto, a las condenas de los etarras en Francia, pues tenía un plazo hasta 2010 para haberla traspuesto. Hombre, creo que fueron generosos los redactores, dice, tienen ustedes pues un plazo hasta 2010. Sin embargo, el gobierno español lo fue dilatando, no cumplía, esto no es nuevo, España no cumple con las resoluciones del Comité, no cumple con las recomendaciones del Consejo de Europa, por tanto, un incumplimiento más tampoco es para que nadie se escandalice de esto. Y ya, de forma súbita, en el 2014, cuando han pasado 6 años desde la directiva y 4 años desde que tenían que haberlo traspuesto, surge un ímpetu legislativo y hacen una ley de transposición, que es la que nos está planteando estos problemas, a los que yo voy a hacer referencia de una manera somera, no puedo, por supuesto, agotarlos, además sería de excesivo contenido técnico, sin perjuicio que después podamos, si alguno tiene interés, pues aclarar algún concepto en las preguntas. Y se llega a la Ley 7 de 2014 para hacer esta transposición. La ley abarca, he dicho antes, las resoluciones judiciales penales y las condenas, pero también los antecedentes penales. Y aquí volvemos a otra llamativa, por no decirlo de otra manera, discriminación. Hay que ver con qué entusiasmo aceptamos los antecedentes penales de otros países, sobre todo en materia de tráfico de drogas, sin poner prácticamente objeciones, casi como si estuvieran en el Registro Central de Penados y Rebeldes, y también en materia de terrorismo. En materia de agravación de las condenas, no hay la más mínima resistencia ni objeción. Se admiten sin más, ni al Tribunal Supremo ni a ningún tribunal se le ha ocurrido plantear las mismas objeciones que plantea a las sentencias condenatorias. Y esta ley orgánica de noviembre del 2014, casi se pasa al 2015, pero en fin, todavía estábamos en plazo, pues establece una serie de consideraciones en las cuales, curiosamente, hay una discordancia entre lo que podía ser la letra y la música. Si en una ley decimos que la música es la exposición de motivos, en el sentido de que el legislador explica y dice voy a hacer esta transposición para aplicar la legislación de la Unión Europea y, por tanto, dar cauce libre a las sentencias que vienen de otros países extranjeros para que puedan ser acumuladas sobre la persona, el ciudadano que ha recaído, el ciudadano español sobre el que han recaído, pues todo esto en la exposición de motivos está relativamente reconocido. Pero cuando ya llegan a la letra, es decir, a los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y las disposiciones adicionales, pues la partitura cambia notablemente. Pero antes también había cambiado la música, y de una manera absolutamente sorprendente, porque en las leyes de nuestro país, que son muy complicadas, en nuestras transposiciones, se pide siempre dictamen, sobre todo cuando afecta a la organización de la Administración de Justicia, como es en este caso,
pues al Consejo de Estado y al Consejo General del Poder Judicial. Pues bien, el Consejo de Estado, que no es un organismo sospechoso de tener veleidades radicales, hace una exposición de motivos, mucho más abierta, mucho más generosa, que viene a decir en síntesis, mire usted, si la sentencia está suficientemente autenticada y con los requisitos necesarios para saber que esa es la resolución que han tomado los tribunales, ustedes admitan la equivalencia como principio general. Puede haber algunas excepciones en cada caso concreto y ya las veremos, pero el principio general es admitirla, acumularlas, computarlas y reducirlas. Esto es lo que dice el Consejo de Estado. Se lo pasan al Consejo General del Poder Judicial, que tampoco es otro organismo que podamos ubicar dentro del ámbito de las organizaciones populistas, ahora que se lleva tanto esto.